Ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así como al fiscal general de la República, al defensor del pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. El 12 de abril de 2002, todos los medios de comunicación en Venezuela secuestraron el espectro radioeléctrico perteneciente al pueblo venezolano para transmitir en vivo y directo el acto de instalación del breve gobierno de facto de Pedro Carmona Estanca. En vivo y directo se pretendió legitimar el cruento golpe de Estado del día anterior. En vivo y directo se derogó una constitución aprobada en elecciones libres y se destituyeron todos los cargos emanados de la soberanía popular. La señal de los medios radioeléctricos y la tinta y el papel impreso en forma de diarios y revistas sustituyeron a la soberanía popular para derogar el orden democrático e imponer la voluntad de unas élites. En los próximos minutos repasaremos esa historia. Los medios de comunicación eran, en general, la expresión de los intereses, los puntos de vista, las aspiraciones de la clase dominante. Venezuela era la ventana de exhibición de las excelencias de la mal llamada democracia de la época. Un mundo en cámara lenta, en donde una cantidad de modelos en bikinis pegaban brincos en la playa, etcétera, consumiendo determinado cigarrillo, determinado refresco. Pero eso no tenía que ver con la realidad de la vida de la inmensa mayoría de la población. Había una hegemonía de prensa, radio y televisión, y quienes manejaban esa hegemonía se convertían prácticamente en los dueños de la verdad, en los dueños de la palabra. Y la política es la capital de la palabra, por lo cual quienes tenían la hegemonía comunicacional finalmente también tenían la hegemonía política. Los medios de comunicación, propiedad de un puñado de familias poderosas, eran uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostenía el modelo de dominación que oprimía al pueblo venezolano. El sistema de partidos políticos y el aparato represor del Estado complementaban la ecuación del poder en Venezuela, detrás de la cual estaba la élite económica que administraba, al servicio de los Estados Unidos, una de las rentas petroleras más grandes del mundo. El poder de los medios se fundamentaba en su capacidad de influir y condicionar
la opinión pública de la población del país. Es importante entender que la mediática no funciona solo en los momentos álgidos. La mediática funciona todo el tiempo y va preparando al ser humano a una forma de ser consumista, el ser adaptado al sistema, el ser colonializado, y de alguna manera todo eso va preparando una forma de reaccionar, de actitudes, de creencias, de una ideología por supuesto dominante, que hace que despierten en el que está colonizado, alienado, etcétera, reaccione de una manera previsible para el sistema, ¿no? Un país en la televisión, que era el país de las novelas, de las mises, de los petrodólares, y la gran mayoría de nuestro pueblo condenado a la miseria, a la exclusión, a la invisibilidad. Después del estallido social de febrero de 1989 y de las rebeliones militares de 1992, la llegada de Hugo Chávez al poder significaría para Venezuela el fin de aquella época de falsa democracia. Hugo Chávez construyó un poderoso movimiento político que lo llevó al poder el 6 de diciembre de 1998 para dar inicio, junto al pueblo venezolano, a la Revolución Bolivariana. ¡Vamos! A unirnos. Yo me ofrezco para ayudar. Tenemos nosotros que ofrecernos para ayudar. Yo llamo a que sigamos avanzando de manera implacable por todos lados hasta que lleguemos a la profundidad del territorio y ocupemos los espacios en un modelo amplio, democrático, revolucionario, verdadero. En el caso del presidente Chávez, existe una vocación innata de comunicar, es un comunicador por antonomasia, y efectivamente se confrontan estas dos narrativas. En el caso de la narrativa opositora, comienzan a preparar el terreno, y en esta guerra de narrativas, lo primero que hace la oposición al comandante Chávez es abandonar los partidos políticos y hacer de los plató televisivos los nuevos partidos políticos. Digamos, esas dos patas donde se sustenta el sistema político venezolano, que son los grandes partidos, por un lado, y los otros son los empresarios, digamos que su punto de convergencia, o donde, digamos, metabolizaban sus intereses, eran principalmente los medios de comunicación. Creo que al perder la pata política, los empresarios y los actores de poder real entienden que son los medios de comunicación donde hay que echar el resto. Medios del capital se pusieron al servicio de un clima emocional proclive a una agenda inconstitucional y violenta. Las televisoras eran las que llevaban la vanguardia de la operación que se estaba ejecutando en aquel momento para tumbar al gobierno. La vocería de la cuestión política opositora la toma la televisión, la toma la radio, la toma la prensa escrita. El tablero estaba dispuesto y las cartas echadas. Chávez y el pueblo venezolano avanzaban a paso firme en una auténtica revolución política, económica y social. La nueva constitución sentaba las bases y marcaba el rumbo para profundizar los cambios.
5 victorias electorales en menos de 3 años significaban una fuerza democrática indetenible. Hay que recordar lo de las 49 leyes habilitantes y una serie de direccionalidades del comandante Hugo Chávez que tocaba profundamente los intereses de la oligarquía nacional, de la burguesía, de la democracia representativa. ¿Qué sucedió? Que Chávez soberanamente empezó a elaborar unas leyes para establecer un nuevo orden económico en el país, un orden que tuviese una visión mucho más social, más socialista, pues. Entre esas 49 leyes, 3 son muy sensibles para estos grupos históricos dominantes tradicionales: la ley de tierra, la ley de pesca y la ley de hidrocarburos. Pido una ley especial, urgente, para poner orden en el despelote de la propiedad de la tierra que está por todas partes impidiendo el desarrollo. Tenemos que echar a la basura tanta ley que no sirve y hacer urgentemente nuevas leyes revolucionarias. Las élites desplazadas del poder, tuteladas por Estados Unidos, optaron por un camino sin retorno: crear las condiciones para sacar del poder por la fuerza a la revolución bolivariana. La alianza entre el poder económico, la Iglesia Católica y la clase política elitesca y corrupta desplazada del poder, dirigida por Estados Unidos y con los medios de comunicación a la cabeza, cerró filas y arreció el ataque. Este gobierno tiene los días contados. Este es un gobierno que agoniza, que está en terapia intensiva. Esto pareciera ser un acuerdo para la transición, o sea, sin la presencia del presidente Chávez. Un paso central para avanzar en el proyecto de desarrollo nacional era retomar el control y la soberanía sobre la industria petrolera por parte del Estado. Cuando Chávez avanzó en esa dirección, la respuesta en contra no se hizo esperar. Como por arte de magia, los medios convirtieron a la élite que gerenciaba PDVSA en heroicos dirigentes políticos, enmascarados con el antifaz de la democracia y la libertad. El cuerpo subversivo ahora anda de corbata, tiene vehículos de lujo. Esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Hay algunos momentos en los cuales uno también tiene que mostrar que no es solamente a veces con la palabra, sino también es con la acción, y que estamos dispuestos a llegar a las consecuencias que sean necesarias y las conocemos. Se convirtieron en saboteadores de una empresa que es de todos los venezolanos. Yo tuve a los anclas de los canales de televisión en la mañana atacando directamente a oficiales del alto mando militar, generales, o sea, denostando de ellos y burlándose de ellos con el fin de quebrarle la moral a la Fuerza Armada. O sea, tú ves que ahí ya había un plan mediático orquestado donde periodistas, moderadores estaban trabajando. Convocándolos frontalmente a sumarse a la conspiración, se fabricó también otros protagonistas: altos oficiales de la Fuerza Armada que se pronunciaban contra el gobierno, utilizando para ello la alfombra roja y los altavoces de los medios de comunicación. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto es usted, váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir. El guión podía leerse todos los días en la prensa escrita, se podía ver en la televisión y escuchar en la radio. En ese libreto, a Chávez se lo construyó como represor y confiscador de las libertades democráticas. A los medios de comunicación se les asignó el papel de héroes, garantes de la democracia y la libertad. Los medios se pusieron al servicio del terror, del miedo, de la desconfianza, todos los, digamos, elementos negativos de la emocionalidad. El diario La Razón de España alertó este miércoles que la llamada revolución bolivariana del presidente Chávez avanza a pasos agigantados hacia una dictadura comunista diseñada por su homólogo Fidel Castro. Y
Esta advertencia fue realizada a través de un editorial titulado La dictadura cubana de Chávez. Chávez se enfrenta ahora al reto de evitar que la prensa libre pueda contar a los venezolanos la realidad de sus hechos y alertar del serio peligro que corren la democracia y la libertad. Asimismo, el diario La Razón revela en otro artículo de opinión titulado Chávez y la cornada exacta, que en Venezuela, tarde o temprano, será la misma sociedad la que dejará de lado la tesis de la transición pacífica para acabar con el régimen chavista. Y no podía faltar el personaje que junto a Chávez encarnara al gran antagonista de la historia, que concentrara la maldad y la amenaza. Los arquitectos de la trama asignaron ese rol al pueblo bolivariano, que fue caracterizado como hordas criminales, armadas, violentas, ignorantes e inferiores. Con ello se sembró el miedo y el odio que preparó al público para aceptar como verdadera la escena final, cuyo montaje tendría lugar en Puente Llaguno el 11 de abril. Un grupo de invertebrados, pues no, usted conoce muy bien la clasificación de los invertebrados, usted los puede muy bien calificar: protozoarios, celenterios, espongiarios, equinodermos, moluscos, gusanos o artrópodos. Antes del acto final, se escenificó el último ritual de agitación en la sede de PDVSA Choao. Allí se vociferó a todo volumen y sin máscaras el plan de asaltar el poder. Había un estado de tensión, un estado de tensión, de alta tensión. Ya se olía lo que venía, el golpe de Estado. Para nosotros, destrancar el juego pasa obligatoriamente por la renuncia de la directiva de PDVSA y su presidente. La renuncia de todo el gabinete ejecutivo y el vicepresidente. La renuncia de la Asamblea Nacional. Tiene que renunciar el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, por el bien del país. Y finalmente, tiene que renunciar el Presidente de la República para convocar un gobierno de unidad nacional donde todos estemos integrados. El día de hoy puede ser un día verdaderamente decisivo. Este objetivo de hacerse escuchar y de decir ni un paso atrás, ni un paso atrás. Más que un lema, un emblema, ni un paso atrás. Estaba ya cantado el golpe de Estado. Todo el año 2001 fue un año de provocaciones intensas para convocar al golpe de Estado. Todo lo que era la orquestación mediática era el preámbulo para el golpe que estaban convocando en una marcha que, aunque en la convocatoria no decía que el destino era Miraflores, en las imágenes Miraflores era el destino. Eso estaba tan previsto que uno de los cotidianos de la época sacó una edición especial que decía: la batalla final será en Miraflores. Es decir, esos señores ya sabían que iba a haber una batalla, que iba a ser final y que iba a ser en Miraflores, ni más ni menos. Esta masa, que este río humano, marcha hacia Miraflores. Tenemos información de autoridades policiales que están acá en el lugar, que los círculos bolivarianos ya le están dando órdenes para que se acerquen al Palacio de Gobierno para defender el Palacio del Soberano. Podría ir adelante la ballena de la manifestación, tal y como lo está haciendo en este momento. Thank you.
Entonces nosotros inmediato nos constituimos en guardianes del palacio con la gente. El pueblo se fue al Palacio Miraflores a defender a Chávez. A pesar de que la marcha venía acompañada con la Policía Metropolitana, a pesar que muchos sectores también de la Fuerza Armada despejaron los espacios para la entrada, a pesar de todo, Chávez no se quedó solo. Y eso es fundamental porque era un pueblo ya que tenía una... que no podía ser manipulado. Era un pueblo que ya tenía una mirada crítica sobre los medios. Y aquí estamos, defendiendo a Miraflores y defendiendo al presidente Hugo Chávez Frías. Y no pasarán, no pasarán y no pasarán. Era el pueblo consciente, el pueblo que había asumido lo que estaba ahí en esa constitución. De el protagonismo, de la participación protagónica. Entonces, la postura de espectador, pasivo, paciente, expectante, ya se había roto. No, la realidad la hacíamos nosotros, y la construíamos nosotros, y la verdad la buscábamos nosotros, y la transmitíamos nosotros y nosotras. Por eso ayer llamamos a que los círculos bolivarianos se quedaran en Miraflores, que la oposición pues hiciera cualquier tipo de manifestación allá en Chuao para evitar confrontación, para evitar algún elemento de violencia. Y sin embargo, hoy el señor Carlos Ortega acaba de llamar a que marchen hacia Miraflores. Ese 11 se desarrolla la marcha. Pudimos presenciar todo ese proceso de enfrentamiento y conflicto que se generó allí antes de llegar a la avenida Sucre. Por eso es que estaban allí los cuerpos de seguridad buscando sostener, evitar a toda costa el enfrentamiento frontal y evitar que traspasara las líneas de seguridad. Estuvieron alimentando el odio que movió a esa multitud en esa marcha. Y además estuvieron dirigiéndolos a una carnicería porque tenían los francotiradores allí. Hay cámaras colocadas en sitios estratégicos y entonces, bueno, una cantidad de disparos vienen de diversos sitios y derriban personas tanto del bolivarianismo como de la oposición. Activaron el plan de los francotiradores que estaban allí en el Hotel Usonia, específicamente en el Hotel Edén. La metro. Graba bien que la metropolitana está tirando un tiro para acá. El hotel, graba el hotel. Thank you.
La escena de horror que el guión de la conspiración requería fue cumplida. La masacre fue ejecutada. 19 personas perdieron la vida para que los medios pudiesen elaborar la mentira que justificara el golpe. Al asesinato de seres humanos siguió entonces el asesinato de la verdad. Las bandas armadas que el propio gobierno pagaba y proveía con armas se encargaron de sembrar el terror en medio de una pacífica marcha. Todos nos horrorizamos viendo cómo disparaba a mansalva sobre una multitud inerme, porque realmente lo que había del otro lado, y eso lo pueden atestiguar todos los camarógrafos y los reporteros de televisión que estaban allí, era la gente, están disparando desde arriba sobre la gente que venía en la manifestación. Disparando escondidos contra los manifestantes que venían en forma pacífica. Miren a este, cómo le descargó la pistola sobre los manifestantes en una forma pacífica. Miren a este, cómo le descargó la pistola sobre los manifestantes en una forma pacífica. Nosotros que estuvimos allí sabíamos que había una realidad y los medios de comunicación nos decían otra. Dice, bueno, pero ya va. Si los compañeros que dispararon desde Yaguno lo que hicieron fue defender a la gente para que no la siguieran masacrando. Pero los medios de comunicación decían, son asesinos. Si ustedes ven dónde murió el periodista y dónde estaba yo, se dan cuenta de que yo no le hice nada a ese periodista. Que yo no soy el asesino de periodista. Pero igual de no, sí, no, no, no había ninguna marcha. Vean el video para que vean que ahí lo que había un enfrentamiento entre un grupo armado de abajo hacia arriba y nosotros le estábamos disparando. Sí, sí, pero en algún video se ve a quién le estoy disparando. Búsquenlo, pero búsquenlo para que vean el video, que ahí no había nadie, sino un grupo. Sino, había una gente que me estaba disparando a nosotros. Vean el video, que nosotros estábamos acostados el fake colosal que se fabricó esa tarde fue transmitido sin pausa el resto del día. A la difusión cartelizada de la mentira se agregó el golpe final. El canal del Estado, Venezolana de Televisión, fue asaltado y sacado del aire por los golpistas. Con ello, Chávez y el gobierno quedaron sin posibilidad de comunicarse con el país. Y nosotros con nuestras fuerzas especiales de la Policía del Estado asumimos el control de la televisora del Estado, pero no sin antes dejarla muda. Y bueno, fue lo primero que atacaron justamente el 11 de abril. Fueron a callarle la boca al canal porque era el que podía responder de alguna manera y estaba respondiendo. El comandante Chávez mandó a desalojar el despacho. Se quedó uniformado. Se quedó con su fusil. De repente se escucharon en los pasillos, cuidado con el comandante, que pidió quedarse solo. Pero había claridad que el comandante Hugo Chávez lo que estaba era abriendo un espacio para terminar de pensar. Y tomó la decisión inimaginable. Tomó la decisión impensable. Tomó la decisión de ir a verle los ojos a sus verdugos. Y yo sentí, a pesar de la presión que tenía, de los generales que tenía encima, buscando que claudicara ante mis deberes constitucionales, después de la conversación con mi comandante Chávez en horas de la noche, ya 9, 10 de la noche, yo sentía que él decía la verdad. Y cuando él me dice, quédese tranquilo en su cuartel y no quiero derramamiento de sangre, yo sentía que de su corazón salía la intención genuina de evitar un derramamiento de sangre y que él estaba diciendo la verdad. Y así concluyó esa noche.
El 12 de abril amanecemos con una gran incertidumbre. Ya el comandante estaba secuestrado, había desinformación, se había realizado una operación mediática de blanqueo en donde las grandes corporaciones mediáticas habían prácticamente legitimado un golpe de Estado. ¿Cómo fue la renuncia de Chávez? Primero fue una carta, les voy a leer la carta que firmó. Presento ante el país mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República, que hasta el día de hoy, 12 de abril del 2002, he detentado. En la mañana vemos que los tipos dicen, buenos días Venezuela, tenemos nuevo presidente. Estupor otra vez, rabia, indignación. Chávez cayó. Cayó Chávez, acción de la Fuerza Armada Nacional, la prensa y la sociedad civil lo obligó a dejar la presidencia. Quienes habían participado abiertamente en el golpe de Estado confesaban con alevosía que habían prestado sus espacios, sus canales para dar un golpe de Estado. Hay dos claves, la rebelión de PDVSA y la rebelión de la televisión es lo que determina la caída de Chávez. Pero a Chávez no lo tumbaron los militares. Gracias, Venevisión. Gracias RCTV. Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión. Gracias medios de comunicación. El trabajo de los dueños de los canales que arriesgaron no solamente su vida, sino también sus millones, es digno de aplauso. El pueblo el día 12 despierta con ese... con esa estupefacción y de repente prendes el televisor y ves que están allanando la casa de Tarek William, la casa de Rodríguez Chacín. Y ustedes observan cómo la gente está recibiendo algunos golpes, manifestaciones por parte de la gente. Y ustedes observan cómo están recibiendo una serie de golpes por parte de la colectividad. Ese asedio comienza en horas de la mañana de ese 12 de abril y ya al mediodía se consuma cuando aproximadamente 30 funcionarios de la DICIP me secuestran. Hubo un asedio previo a la residencia por parte de hordas totalmente llena de odio, de una sed de sangre increíble. Hay que agarrar a Tale Winner Saab y a su combo. Ya venían en escala actuando con apoyo de alcaldes, como por ejemplo el alcalde de Chacao en su momento, Leopoldo López, y el alcalde de Baruta, Enrique Capriles. Ellos participaron de la acción golpista porque recordemos que eran miembros del partido Primero Justicia, que un día antes, el 10 de abril, leyó el comunicado prácticamente que el procurador de facto de Carmona lee disolviendo los poderes el 12 de abril. Los que están ahí adentro, Diosdado Cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua, les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Y entonces empieza a ver por los medios de comunicación cómo los tipos que se decían democráticos tenían prácticas fascistas en la persecución de gente, simplemente porque pensábamos distinto a ellos. Se daba la orgía mediática, comenzó una persecución política. Desde la DICIP, con el general Poyoli, comenzó una persecución a los círculos bolivarianos y en contra de los medios de comunicación. Catia TV, Radio Perola, fueron los primeros medios de comunicación atacados, allanados. Empezó el mensajito de texto y tal, y empezamos a comunicarnos nosotros también. Porque decimos, bueno, ellos nos están dando, ¿no? Vamos a ver cómo nos organizamos para darle también. Y empezó la gente de las radios comunitarias a movilizar los equipos para transmitir desde otro lado, no para esconderse.
En el caso de la Fuerza Armada, se pretendió mentir a los comandantes de unidades, a los cuadros medios, sobre una supuesta renuncia firmada, una supuesta voluntad expresada por el comandante Hugo Chávez. Y los propios anticuerpos nuestros nos decían, nos obligaban a exigir dónde estaba esa renuncia. Y ese era el clamor de todos los comandantes de ese momento. Yo debo recordar algo que estos oídos y estos ojos vieron con detalle, que fue el grito de mi capitán de navío, Rodríguez Chacín, cuando le dijo, Chávez, si tú no firmas la renuncia, sigues siendo el presidente. Y eso fue un segundo que el comandante Chávez se le quedó mirando y continuó el rumbo hacia los carros que estaban esperándolo al frente de la Puerta Dorada. En mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999... como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. El acto de autoproclamación de Pedro Carmona Stang fue la gota que rebosó el vaso, la indignación del pueblo. Eso fue una cosa coordinada totalmente. Lo único que no pudieron coordinar fue el pueblo. El pueblo ni se tragó que Chávez hubiera renunciado, ni se tragó que fuera presidente un empresario autoelegido. Ahí empezó la moda de los autodesignados. Señor que nadie sabía quién era, se presenta como presidente de la República sin que lo haya elegido nadie. Y simplemente el pueblo, entonces entró la parte popular en la representación, no me la calo. Y ya comienzan los cacerolazos a favor de Chávez, y ya comienza el boca a boca a decir, no, eso no fue así, Chávez no ha renunciado, enséñame dónde renunció. O sea, hay toda una búsqueda de la verdad por parte del pueblo, ¿no? Finalmente, la comunicación comunitaria, la organización comunicacional desde las bases, terminó por, uno, desvelar la realidad y dos, democratizarla. Nuestro pueblo no se quedó expectante, no contempló y escuchó, vamos a ver por televisión qué va a pasar en Miraflores, vamos a escuchar por radio cómo está. No, es un pueblo que se la jugó. Tenemos derecho a protestar. La metropolitana. Y me dijo que nos mataba. Le dije, mátame. Pero por Chávez, doy la vida. Y le dije, mátame. El día 12 y 13, por mi papel fundamental, fue Fe y Alegría. Yo recuerdo que ellos, de manera muy hábil, agitaban, convocaban a la gente a Miraflores, convocaban a la gente a la calle. Cuando la gente empetare, los buhoneros en el mercadito, la gente empezó a sacar las fotocopiadoras para la calle, para que hubiera más acceso a que la gente que pasara se llevara la información y la robara. Sacaban las hojas y uno iba picando, uno iba cortando, nos tocó ayudar a alguna gente a picar papel y a mandarlo. Yo tenía años que no veía un bolígrafo y estaba en la avenida Sucre y estábamos montando una barricada. Y se acerca un chamo con una reja de papel y saca un volante y nos lo entrega, llamando a la gente a la calle.
y era la comunicación popular activa. Los medios comunitarios fueron la única voz que tuvo el pueblo, porque ellos decían, ¿dónde está Radio Caracas? ¿Dónde está Globovisión? ¿Dónde está Venevisión? Quedó demostrado que estaban con la conspiración. Cuando la gente comienza a sentirse empoderada del hecho comunicacional, dice no informan los medios, informo yo. ¿Qué tengo para informar? El megáfono, la pancarta, la pared, mi voz, para que la verdad corriera como pólvora por toda Caracas. Así el pueblo acompañándose, caminando, buscando información. Represión que había causado más de 400 personas heridas y más de 60 personas asesinadas no lograba detener la fuerza popular. El cerco de silencio impuesto por los medios nacionales comenzaba a romperse a través de medios internacionales. El presidente ha sido secuestrado, no sabemos dónde está, desconocemos si está cogido o ha sido asesinado. Y aquí está en Venezuela, fíjense, acaba de derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Máximas autoridades del poder público, de forma audaz, convocaron a los medios y abrieron grietas al cerco mediático. Sin embargo, los medios nacionales persistían en la censura y en su narrativa de legitimación del golpe de Estado y del gobierno de facto. ¿Cómo es posible llamar democrático un régimen que se inicia disolviendo el parlamento electo por el pueblo? Eso es una dictadura. La sociedad que tiene arraigados los valores democráticos no va a aceptar este tipo de dictadura en Venezuela. Usted hace pocos días había criticado la actitud o la... Bien, nosotros estamos transmitiendo desde la Asamblea Nacional las palabras del diputado William Lara. Nosotros ahora vamos a reiterarles a ustedes los nombres de quienes han sido oficialmente llamados a conformar el tren ejecutivo que estará acompañando al nuevo presidente de la República de Venezuela, el doctor Pedro Carmona Estanga. ¡Chávez tiene que volver! ¡Eso es una dictadura! ¡Lo pusieron la propia dictadura! ¡Eso es un golpe de Estado! En esa movilización del 13, por ejemplo, el mejor medio de comunicación fueron los motorizados, que se desplazaban de un largo a otro y te decían dónde estaba la policía y por dónde tenías que salir. ¿A qué? A tu único objetivo, que era llegar a Miraflores o llegar a Fuerte Tiuna. Y cuando vamos llegando al alcabal de Fuerte Tiuna, empezamos a ver un gentío ahí en la autopista. Cuando yo bajo el vidrio que me ven, fue imposible que yo siguiera. Porque a todo el mundo le han dicho que a nosotros nos habían matado. Le están exigiendo a Chávez que abandone el país. Por eso, escuchen. Por eso tenemos que mantenernos aquí. Y la gente en Miraflores. Nosotros esto no lo abandonamos hasta que Chávez no salga y se comunique con nosotros. Fue un proceso inédito. Cuando las masas populares comenzaron a golparse en las puertas de los cuarteles, digo aquí en Fuerte Tiuna, que fue lo que yo vi, y cómo oficiales nuestros hablaban con gente del pueblo y se comunicaban y se intercambiaban información. Es decir, iban desmontando matrices que iban sembrando en el camino e iban despejando el camino por otro. Estando allí, viene un soldado, me dijo, mire, yo traigo algo para que usted lo lea. Yo lo que leo es el primer documento oficial donde Chávez reconoce que no ha renunciado.
que fue, a él le hace, la fiscalía militar le hace una inspección corporal. Y la fiscal militar escribe en la parte de abajo de su firma, manifestó a esta fiscal militar que no he renunciado. Custodiar este palacio con el pueblo hasta que llegue el presidente Hugo Chávez, que en las próximas horas estará libre. ¿Seguro? Con toda seguridad. ¿Cómo llegó usted hasta aquí? Caminando con el pueblo. No tenía miedo tampoco, la gente esperaba que esos militares que estaban allí los apoyaran en vez de atacarlos, que fue algo que fue una clave del pueblo venezolano, creo yo, en ese momento, que de verdad, definitivamente el pueblo creyó en un ejército que mucho tiempo estuvo a sus espaldas. Ya había una conciencia de estos militares que les dio la oportunidad, digo yo, de reivindicarse con el pueblo venezolano, de asumir otro papel, y desde ahí el pueblo, la confianza que le manifestó esos días. La gente salía y les pasaba por ahí y les exigía, de paso, que se sumaran a la recuperación del comandante Chávez. Estábamos muy tempranos todavía para hablar de unión cívico-militar. El concepto de la unión cívico-militar nace precisamente a partir del 13 de abril del 2002. El comandante Hugo Chávez comenzó a construir, a macerar bien ese concepto en la Fuerza Armada y estábamos dando los primeros pasos. Pero cuando se presenta el 13 de abril, podemos persuadirnos que ya el constructo de la Unión Cívico-Militar estaba creciendo, estaba germinando. El 13 de abril fue una respuesta contundente. Confluyeron las dos visiones, la cívico-popular y la militar, dieron una respuesta, rechazaron el golpe y le dijeron al imperialismo, aquí no es la manera de venir a tomar el poder político, ni tampoco nosotros queremos su modelo. Primera vez que estaba Venezolana de Televisión al aire fue el alivio, regresamos, estamos aquí, tomamos un medio de comunicación. Esa toma de ese medio de comunicación fue simbólica para decirnos, vencimos, estamos venciendo la guerra mediática, porque el pueblo sintió una agresión mediática brutal en ese momento. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos agredidos y esa respuesta de tomar el Canal 8 fue fundamental para decir, lo logramos. Freddy Bernal y Eliezer Otaiza, con un conjunto de motorizados, comienzan a rodear a las instalaciones de RCTV en Quinta Crespo, en Caracas. Eso fue fundamental porque
la gente también comenzó a comprender la importancia de ir a los medios de comunicación y exigir el derecho a estar informados. Quiero dirigirme al país para que mantenga la calma. Estamos recuperando la institucionalidad. Sé que hay en este momento mucha ira por el golpe de Estado que acabamos de sufrir, pero les pido a todos los venezolanos, por favor, calma, tranquilidad. Necesitamos paz, porque hay un solo presidente de la República, que es el presidente Hugo Chávez Frías, la máxima institución del país. Los círculos bolivarianos están exigiendo que sea puesto al aire. Lo vamos a hacer como condición para nuestra protección y también para que ellos acepten retirarse de las puertas de RCTV. En la puerta de Miraflores luego llega la gente de KTTV con una camioneta blanca y un equipo de sonido, donde se monta Nicolás, se monta Aristóbulo, que fueron las primeras personas que iban llegando allí. ¡Estos son nuestros diputados! Venezuela está masivamente en la calle. A esta hora se están cumpliendo 24 horas del alzamiento militar popular de Maracay. Hace 20 minutos me comuniqué con el compatriota Diosdado Cabello, quien se encuentra vivo, libre y en la calle. Y en pocos minutos va a hacer acto de presencia en Miraflores para agarrar el coroto otra vez. Compatriota, aquí no desmayaremos. Queremos a Chávez, queremos a Chávez, queremos a Chávez. Chávez lo tienen aislado, secuestrado. No le pasan información de lo que está sucediendo. Lo tienen secuestrado en Lorchila. Nosotros le exigimos a los generales que secuestraron a Chávez que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. Más. Debo decir que a ustedes, que lo que ha ocurrido en Venezuela en estas últimas horas es en verdad inédito en el mundo. El pueblo venezolano y sus verdaderos soldados, el pueblo venezolano y su fuerza armada, esos soldados del pueblo, han escrito, y esto no es grandilocuencia, es una verdad, una página, una nueva página. Y qué gran página para la historia venezolana, de América Latina, y
también pudiera ser del mundo ejemplo de un pueblo que ha despertado definitivamente, de un pueblo que ha reconocido y asumido sus derechos, sus obligaciones, de una Fuerza Armada cuya esencia, cuyo corazón estructural, cuyos oficiales, suboficiales y tropas están conscientes de su responsabilidad histórica y no se han dejado confundir, ni manipular, ni engañar. Y ha brotado desde el fondo de la situación, desde el fondo de un alma, de un cuerpo, ha brotado esa fuerza que ha restituido la legitimidad y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A la victoria popular del 13 de abril de 2002 siguieron nuevos intentos para derrocar la Revolución Bolivariana. Apenas 8 meses después, se ejecutó el paro petrolero que causó más de 14 mil millones de dólares en pérdidas para el país y una caída de 10 puntos en el Producto Interno Bruto. Al frente de esta conspiración también estuvieron los medios de comunicación. Aquí hay un solo responsable. ¡Ni un paso atrás! ¡Fuera! ¡Desde ya! Durante los 63 días que duró el sabotaje petrolero, los canales privados de televisión transmitieron 17.600 cuñas a favor de la conspiración. Los medios suprimieron sus espacios publicitarios para dedicarlos exclusivamente a la propaganda golpista. Esa nueva intentona fue igualmente derrotada. Un año después, se conjuró por la vía democrático-electoral aquella primera etapa de agresión de Venezuela con el referéndum victorioso del 4 de agosto de 2004. Sin embargo, la agresión no cesaría. Apenas derrotada la estrategia violenta con el referéndum, se inició el proceso de deslegitimación institucional que desembocaría en el desconocimiento de la victoria electoral de Nicolás Maduro en 2003. Nosotros tenemos, de acuerdo a nuestros conteos, un resultado distinto al resultado que se ha expresado en la noche de hoy. Yo quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted. Descargue esa, bueno, toda esa rechera. Con este nuevo ataque se inició la segunda etapa de agresión a Venezuela que persiste hasta nuestros días. Ha quedado comprobado que es una confrontación, diríamos, del monroísmo versus el bolivarianismo, que la revolución bolivariana ha asumido con mucha firmeza en estos últimos 20 años. Es un viejo conflicto, pero una doctrina imperial que pretende dominar nuestra región versus la doctrina histórica independentista de rebeldía, de dignidad, de justicia, de libertad de nuestro libertador Simón Bolívar. Y en el siglo XXI pretenden seguir gobernando, ordenando el mundo como que fuera su propiedad. Y además de eso, lo que más complejiza todo esto es la posición bolivariana reflejada en la Constitución que nos dimos en 1999 de autodeterminación de los pueblos y que nos marca una diplomacia característica, peculiar, que hemos llamado la diplomacia bolivariana de paz. Nosotros creemos en otro mundo que reconozca el surgimiento de pueblos de poder nuevo y la necesidad de construir un mundo multipolar, multicéntrico, donde las distintas regiones podamos convivir en equilibrio y en paz. Estamos hablando de una resistencia que ha implicado enfrentarse a todos los modelos de agresión imperialista, mediática, de operaciones psicológicas, de hibridación del conflicto, de golpes de Estado. El golpe mediático del 11 de abril fue una especie de especialización, de doctorado para el pueblo venezolano en asuntos mediáticos.
y fue el que nos vacunó, valga la expresión, contra otra serie de ataques que ha venido sufriendo el pueblo venezolano, como por ejemplo las mal llamadas guarimbas, que no fueron otra cosa que actos terroristas continuados, 11 de abril es continuados, durante varias semanas, durante varios meses. ¡Que lo sepa Nicolás Maduro! ¡Vamos a sacarlo de Miraflores! ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Las guarimbas, lo que ellos llaman guarimbas, creo que fue importante en ese sentido, ¿no? O sea, te preparaban una situación, te la producían, grababan todo, pero usaban solo una parte de eso y luego machucaban y machucaban que el gobierno era un asesino, que ta, ta, ta. Y no dejaban que hubiera otra interpretación posible, ¿no? Porque las guarimbas, como actos violentos de facto en la calle, estaban acompañadas por un bombardeo mediático internacional sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo venezolano que todavía no ha cesado. A pesar de la intensidad de la agresión, la violencia fue derrotada nuevamente. Las claves siguieron siendo las mismas. Conciencia y organización popular, unidad cívico-militar y ejercicio de la democracia participativa y protagónica. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente para lograr la paz que necesita la república, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero. Derrotada por completo la oposición en el país, Estados Unidos asume con mayor frontalidad la agresión al país. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. La dirigencia opositora, actuando como agentes al servicio de una potencia extranjera, hace campaña por el bloqueo y la intervención. El objetivo es crear las condiciones para elaborar el relato de la crisis humanitaria, fabricar mediáticamente un gobierno paralelo y ejecutar nuevas y más complejas operaciones de guerra híbrida contra Venezuela. Esta agresión económica causó pérdidas a Venezuela superiores a los 100 mil millones de dólares entre 2015 y 2020. Algunos introducen el término de la guerra cognitiva. Es un término que está usando mucho la Organización del Tratado Atlántico Norte para influir en las mentes. Primero se aliena el pensamiento, la mente de la gente, se prepara el escenario de manera colectiva, desde el punto de vista cultural, social, propagandístico, publicitario, creando un hábitat propicio para que se dé una situación, porque es la estrategia vanguardia en este tipo de conflicto. Es fundamental cómo los medios van delante de las operaciones de guerra ya en el terreno, ¿no? En la construcción no solamente del relato que va a viabilizar las acciones en el terreno, sino la construcción de un clima de opinión, de una atmósfera que va, digamos, a circunscribir toda la operación que se va a dar después. Esa conducta de los medios en el momento tiene como tres momentos también. El momento previo, que prepara la situación, prepara para que se dé y va preparando la opinión pública que cuando se dé
vamos a pensar de una determinada manera durante también y luego después. Mi corazón revienta de gozo porque este viernes 22 de febrero escucharán los rugidos de una multitud buena y poderosa. Les confirmo mi asistencia este viernes 22 en Cúcuta para cantar por Venezuela, para reabrir la frontera. Unamos fuerzas para reabrir la frontera de Venezuela. La música puede con todo. Le abriremos los ojos espirituales al mundo entero y verán que miles de carros de fuego respaldan a Venezuela. Años después de abril de 2002, el método sigue siendo el mismo. La diferencia es una sola. Ya no se trata de un solo hecho, sino de la saturación con múltiples fakes que se viralizan al instante y golpean la percepción de millones de personas en el país y en el mundo. El golpe continuado es un solo proceso que ha tenido distintas etapas, que se ha ido refinando, que se ha ido haciendo invisible. Esas mismas líneas políticas, ese mismo relato, repito, que criminaliza pueblos, que crea ficciones sobre quién es o no es terrorista, sobre quién es o no es malo o responsable de tal cosa, son inducidas mediante mecanismos mucho más sutiles. Esos mecanismos están condicionados por el control que ejercen las grandes corporaciones mediáticas sobre la conducta de los ciudadanos a través de los algoritmos, a través del uso del Big Data. Es decir, el control psicográfico. Podemos decir que en el 2002 no existía esa dimensión hoy que asusta a la humanidad en el sentido de que se controlan las conductas a través de dispositivos que nosotros pagamos y usamos, en el cual retribuimos con ganancias y con nuestros datos al control de nuestra propia conducta. La tecnología ha marcado un proceso diferenciador de hace 20 años a lo que vemos hoy. Ya a partir del 2014 para acá, cuando nosotros comenzamos a recibir la segunda arremetida imperial contra la Revolución Bolivariana, bueno, podemos ver el impacto que han tenido las redes sociales en la manipulación. ¿Tú crees que en esas redes puedes estar participando y hasta eres protagonista? Y porque tú escribes, o tú pasas un mensaje, porque te, qué sé yo, porque tienes unos seguidores. Entonces, esto es brutal, porque la verdad son plataformas que le permiten al capitalismo su mayor deseo, su objetivo crucial, que es llegar a todos y al instante. Eso le permite la mayor acumulación de capital posible y el control de la gente. La dominación total. Sí, tiene las herramientas para llegar a todos lados en un instante, con una matriz. Y las plataformas son de ellos. Hoy día las democracias se tejen con la aguja de la comunicación. Y esa aguja hoy día es 2.0, es virtual. Esa dictadura mediática es un poder de facto, un poder que impone, que ejerce coerción sobre muchos y además no solamente ejerce coerción, sino también los suprime del espacio para que el pueblo o los pueblos en términos generales, bueno, estén negados a la información y a la objetividad y a la veracidad de la información. Hoy día las redes, los algoritmos, el posicionamiento SEO, el bloqueo y la muerte mediática y la muerte digital de determinados actores, de determinados medios, el control emocional sobre millones de personas es brutal y no perdona ni edades. Hasta los más pequeños
son influenciados por esta guerra política que al final se convierte también en una guerra cultural. Hoy los consensos políticos se construyen fuera de las fronteras nacionales. Se construyen en las grandes corporaciones, se construyen en los grandes centros de poder y a través de estas redes permiten crear un consenso mundial. Hoy lo estamos viendo con un conflicto militar que hay, donde se sataniza no solo a un presidente, no solo a un gobierno o a una operación militar. Se sataniza a un pueblo, a sus valores, a su historia. Se le quiere destruir, se le quiere borrar, como uno borra un tuit que no le gustó o como no bloquea a alguien, ¿verdad?, en la lista de contactos. Entonces, se quiere bloquear naciones, bloquear sus economías, pero sobre todo bloquear sus identidades. Y aunque el pueblo tú lo ves metido en TikTok y metido en las redes y esclavo de esos videos, el pueblo no se ha dormido desde el 13 de abril para acá. Ha marcado un precedente, sigue marcando un precedente y sigue en un despertar constante. El gran esfuerzo que hay aquí es poder instalar, poder distribuir contenidos que narren la realidad, la verdad del país. Nosotros hemos venido experimentando una conciencia y además de eso una sabiduría como pueblo, como colectivo, que nos permite diferenciar la verdad de la mentira. Ha sido claro y evidente cómo ha jugado un papel preponderante en las operaciones psicológicas para implantar aquí un régimen distinto al democrático que nosotros nos hemos dado. El pueblo de Venezuela ha tomado conciencia de eso y creo que el mundo está tomando conciencia de esa nueva realidad. El mundo definitivamente tiene que despertar de este torbellino, de esta trampa en que hemos caído, producto de la gran manipulación, de los grandes intereses hegemónicos que proyectan y que quieren empujar al mundo hacia un destino que ellos han elegido para ellos, pero que nosotros nos hemos elegido para nosotros. Hay que trabajar por usar las redes, pero combinarlas con la construcción de comunidades auténticas. Cuando uno se adscribe a muchas comunidades virtuales es porque ha perdido la conexión con su propia comunidad, con su propia identidad. Y hoy está en juego en el mundo la destrucción de la identidad, la destrucción de los valores, el aislamiento del ciudadano. Eso solo puede hacerlo un pueblo o un proyecto político que haga consciente que la construcción de su proceso y la defensa de su modelo está en la realidad y no en el mundo virtual.
Thank you.